verdad yo te agradezco mucho y es bonito, ¿no? Que uno que ha egresado de acá vuelva de nuevo a su centro de estudio y pueda compartir un poco esas experiencias. De verdad, el trabajar en el campo es lo más lindo, lo más precioso que pueda haber. Pero como dice nuestro amigo, nuestro hermano mayor, mi hermano menor por ahí, ¿no? Él nos dice que se tienen que preparar bien, porque ahí van a trabajar también como ingenieros profesionales de otros países, de otros sitios. Y si tú no estás bien preparado, te dirán, ¿dónde aparece? ¿No? Y también los agricultores, que si bien es cierto, ellos trabajan muy bien su cultivo, pero requieren pues tecnología nueva, tecnología que pueda superar, digamos, las limitaciones que tienen, ¿no? Y muy reconocido, cuando quieras, son tus hermanitos, siempre que puedas, ven acá, oriéntalos, apóyalos. Cuando vengamos también aquí ya, pues, los cultivos tropicales todavía no conocen mucho. Yo me imagino, el próximo año sí vamos a hacer visitas. Claro. Este año vamos a ir con otras clases, vamos a visitar todo lo que es Maranguna, Santa María, Santa Teresa y ver siempre pues, todo el desarrollo socioeconómico que hay. Muy bien, vamos a invitarlo entonces acá al amigo, un poco de música. ¿Tienes una silletita o así no? Sí, así. ¿Eh? A Rodolfo, es un amigo mío. Rodolfo. Por el lado
historia, no ser parte de la historia, y quisiera que ustedes también piensen de la misma manera, no solo en el área que sea la música, sino en la carrera que van a elegir o están así, estudiando, no están en el pueblo. Allá en mi tierra, de repente yo no he vivido, yo más practico en Lima, y hace un año estoy acá, me fui a los 7 años y volví, pero jamás un niño a grabar un disco, de gente aprender a tocar instrumentos tan maravillosos, pero lo estoy haciendo. Vamos, yo les voy a acompañar. Bueno, acá. ¿Cuántos les van a salir?
ocurrir, vaya a ser, nos hagan enamorar demasiado de ustedes. Este, jóvenes, voy a acompañar a los jóvenes a la secretaría y por favor vayan en grupo, vayan viniendo y van viendo las semillas, las características que tienen. Después les voy a tomar un examen, así ver la semilla, ¿qué semilla es esta?